Buenos días. Inicio aquí mi decimoquinto día de ayuno en, el, en la campaña de Extinction Rebellion, Ayuno por la Tierra, Global Earth Fast. En esta campaña hemos estado más de 400 personas en 25 países del mundo haciendo ayuno, desde personas que han hecho ayuno un día hasta personas que todavía estamos, eh, que mantenemos. Nuestra protesta no violenta, sin ingerir alimentos, eh, como es el caso de cinco compañeras en Reino Unido que han decidido decidieron desde un principio hacer ayuno indefinido. Y hoy tenemos una declaración que hacer. Hoy en este decimoquinto día de ayuno que nos habíamos marcado un poco como como tope para ver qué hacíamos después, tenemos una declaración que hacer. Mi compañera Karen Killin de Extinction Rebellion Ibiza y yo en Extinction Rebellion Granada hemos decidido que vamos a hacer ayuno indefinido. Eh, y vamos a hacer esto para porque pensamos que tenemos que tenemos que presionar a nuestro gobierno, al gobierno de España, para que tome medidas drásticas y urgentes, para que actúe ya contra el cambio climático y no vaya sacando eh, conejos de la chistera con una ley de cambio climático que no es suficiente, una ley de cambio climático que está hablando de reducciones eh, para 2030 y luego pues emisiones cero para 2050, cuando el profesor James Anderson de la Universidad de Harvard, profesor de eh, química atmosférica y meteorología. Está diciendo que solo tenemos de tiempo hasta 2023 para tomar decisiones drásticas. No es suficiente la ley de cambio climático del gobierno español. Eh, es por ello que interpelamos directamente al gobierno de España. A partir de este momento que hacemos nuestro ayuno indefinido, queremos interpelar directamente a nuestro gobierno para que actúe para que deje de escuchar a los mercados y escuche a la comunidad científica. Los mercados no saben, sí que lo saben, sí que saben hacia dónde vamos, lo que pasa es que están esperando el milagro, están esperando un milagro tecnológico que la propia comunidad científica dentro del panel intergubernamental de cambio climático de las Naciones Unidas ya ha dicho, y lo publicamos hace poco en una filtración de esta comunidad científica en el panel, ya han dicho que no esperen ese desarrollo tecnológico que se coma el dióxido de carbono, que eso no está cerca. Y por lo tanto hay que actuar ya. E interpelamos al Gobierno de España para que demuestre que no está bajo el gobierno de los mercados. Interpelamos al Gobierno de España para que demuestre que realmente toma las decisiones pensando en el bien común de toda la sociedad española. Y por lo tanto, le pedimos, le exigimos, que establezca una asamblea ciudadana para tomar las decisiones sobre cambio climático. Pero no una asamblea ciudadana como la que están planteando crear, sino una asamblea ciudadana cuyas decisiones sean vinculantes para el gobierno. Que no se escaqueen, simplemente. Interpelamos al gobierno de España para que tome decisiones ya, para que cree una asamblea ciudadana que tome estas decisiones. Eh, por ayuno indefinido entendemos que no ponemos fecha al día de volver a comer. Eh, no es fácil tomar una decisión así. Indudablemente tampoco somos suicidas. Ni Karen ni yo somos suicidas. Tampoco estamos mal de la cabeza. Es más, yo fui psicólogo clínico y creo que estoy bastante curado en salud con todo esto. Simplemente eh, utilizamos el ayuno indefinido como una herramienta de lucha no violenta, tal como lo planteó Gandhi. Una herramienta que utilizó no solo Gandhi, lo utilizaron las sufragistas británicas. Lo utilizó también César Chávez, la mapuche Patricia Troncoso y también el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Han sido muchos los que han utilizado esta herramienta de lucha no violenta para intentar concienciar y para intentar que los gobiernos recapaciten sobre sus decisiones y sobre sus actos. Así pues, en resumen, Interpelamos al gobierno de España con nuestro ayuno indefinido para que actúe ya y actúe de forma contundente y auténtica frente al cambio climático y que no se deje manipular por los mercados. Eh, solamente añadir una cosa. Mucha gente nos está mandando mensajes de apoyo y mucha gente está diciendo que nos admira. Lo agradecemos mucho, lo agradecemos muchísimo, no os lo imagináis ese apoyo ese calor de la gente que nos que está detrás que está apoyándonos nos alimenta para seguir adelante pero no nos admiréis uníos a la rebelión uníos a la rebelión o si no vamos hacia la extinción humana y no solo humana de todas las especies de la tierra uníos a la rebelión eh, en Madrid, de, del 18 al 25 de octubre, eh, vamos a, a llevar la rebelión a las calles. Os animamos a que forméis parte de esta rebelión. Hay muchos puestos donde podéis estar sin arriesgar. Si no queréis desobedecer la ley, si no queréis hacer acciones directas, no violentas, no tenéis por qué. Podéis estar en vuestra casa simplemente reenviando, trabajando en redes sociales. Podéis estar en muchos aspectos de la rebelión. Que no exigen riesgos, pero uníos a la rebelión. Eh, tenemos que ser miles en las calles y detrás de esos miles en las calles tienen que haber cientos de miles o millones apoyándonos. Si no, los mercados seguirán teniendo más fuerza en los gobiernos que la población, que la sociedad civil. Nada más. Gracias por, por seguirnos y seguimos.